de gameplay siempre fue la mala del cuento y Juan Guarnizo fue el que más sufrió? ¡Qué vuela! ¿Cómo? ¿Es una real? ¿Cómo? ¿Es un honor? ¿Es un honor? ¿Ramón es un falso? ¿La acabas de disfrutar de plástico a Ramón? Y es que parece que desde que Ari y Juan se divorciaron, el hate que recibía Juan se le fue directamente a Ari Gameplays, mientras que a Juan el internet lo perdonó, mientras que Ari Gameplays la atacan todavía aún más. Fans, nudos, contenido sexual así, ya cada quien decide cómo encaminarlo. ¿Tú sigues todo tipo de contenido? Sí, o sea, está ahí arriba de la banana hablando de que contenido sexual es cote. Y es que si recordamos, casi todas las polémicas que Ari Gameplays tenía siempre eran culpa de ella y terminaba embarrado Juan. Como por ejemplo el tema de Wendy Gear. Que antes reportaban cosas y antes de que las tumbaran iban como que a revisión humana. Pero que parece que las redes luego pusieron esto automático. Entonces, después de cierta cantidad de reportes, tumbaban el contenido. Donde Ari Gameplays le hacía burla porque estaba operada y porque le gustaba mucho exhibirse. Hoy voy a poner esferas. Ay, esperé mis audífonos. ¿Creen que esta esfera quede muy bien aquí? Ay, me dolió la espalda. Y poco después, Ari se mega operó 10 veces más que Wendy y se exhibía 10 veces más que Wendy. Qué chingón hacer de eso tu vida, ¿no? Sí. Está padrísimo. Sí, porque pues, haz de cuenta que hice mi hobby y mi trabajo. Sí. Total. Que una mujer está ganando dinero. O por ejemplo, el tema del PRIP, donde Juan Guarnizo no estaba de acuerdo, supuestamente estaba en contra de esto y su esposa pues vivía de eso. Todo ahí tenía su PRIP. Me acuerdo que muchos amigos, pero muchos, me llegaban a escribir a preguntarme, oye, es que mi novia ahora quiere tener este desmadre. ¿Tú cómo le haces para no ponerte muerto de celos? Me acuerdo que me llegaban, pues yo pues no sabía qué decirles. Lo mismo que decían las entrevistas, cuando me preguntaban esto, cuando esto era un tema en el que en verdad me tenían que llevar a un lugar para preguntármelo y que me tuvieran ahí para preguntarme, oye, ahí tiene un OnlyFans, un PRIP, ¿tú qué opinas? A mí era un tema que ya me cansaba el hecho de que... Y es que recordemos que la misma Ari Gameplays no le molestaba hacer este contenido. Al contrario, ella disfrutaba hacer este contenido. A ver, pues empezando con el tema de este muchacho. Bueno, primero empecemos con lo del PRIP para poder separarlo bien. Siento que ahorita es algo que ya está más normalizado este trabajo, porque aunque mucha gente le duela reconocerlo, es trabajo. Empezar a subir fotos, pues, del de tu cuerpo. Es ser modelo. Ajá, es ser modelo, es ser modelo. Pero la gente no logra entenderlo. Como que todavía le cuesta mucho. Y también tienen la idea de que subir fotos de tu cuerpo ya es vender tu cuerpo, que siento que también es algo muy distinto y ambos son completamente respetables y cada quien hace con su cuerpo lo que quiera mientras sea con su consentimiento. Así es, y es que Ari Gameplays siempre era molestada porque le encantaba exhibirse hasta tal punto que las plataformas le pusieran un stop. Lo que sucede es que para ese entonces, cuando yo tenía lo del PRIP, yo estaba muy cómoda y realmente yo no le veía ningún problema. Yo siento que algo que destaqué mucho en su momento, y tampoco me parece mal las chicas que lo hacen, pues porque al final de cuentas para eso es... Yo nunca contestaba mensajes que me mandaban. Entonces, literalmente era una dinámica de yo me tomaba mis fotos en lente y las subía. No tenía como que nada más. O sea, eso era lo que me dedicaba. Pero había mucho mal comentario de que no le parecía que yo lo hiciera teniendo esposo, que ahí es donde entra Juan, donde llegaban a criticarlo a él. Ya ni siquiera era tanto una crítica a mí. Sí. O sí, o sea, siempre... Y si le comentabas algo de su atuendo, ella se enojaba y te insultaba de una forma hasta que no pudiera más. Esto de aquí es un legging. Y esto de aquí es un calzón. Por si no las conoces, porque ya vi que estás bien estas son calcetas. Espero, te mando muchas buenas vibras para que algún día puedas tocar a una mujer que se deje, que ella quiera acceder a ser tocada por ti. Porque no olvidemos que a los premios Eslan, unos premios que son hechos para niños, Ari se fue como si fuera a la playa, casi casi sin nada. Bueno, pues ya ese es el tercero vestido que me diseña pues Enrique, que es el que me hace los vestidos. Y creo que nunca faltan las piedras, pues hoy para los Eslan menos tenían que faltar. Negro para que se vea lo formal, pues para hacerte compañía también a ti con el traje. Pues vamos a ver, oye, el vestido es precioso, Ari. Y es que una curiosidad es que Ari y Juan Guarnizo no asistieron a los premios Eslan 2024
porque se dice que Juan no quiso. Ojo, se dijo que Juan era el que no quería por lo de la infidelidad de Ari Gameplays con The Grefg. Mira, Juan, te voy a decir una cosa. Lo de tu mujer es verdad. ¿Vale? Lo de tu mujer no es ninguna narrativa inventada por Erdala. Es verdad. Y todavía, y me voy a pensar esta noche, si contás qué es lo que iba diciendo como excusa. ¿Vale? Todavía, y me pienso qué es lo que iba diciendo de excusa. Porque eso no sé si te deja peor a ti. Y es que ese es otro punto por el que Ari Gameplays siempre está siendo hateada, porque trataba muy mal a Juan Guarnizo, al grado de no respetarlo ni en el funeral de su propia hermana, ya que el día que sucedió este lamentable hecho, Ari le faltó al respeto de una manera muy fea, ya que se estaba exhibiendo en una fotografía. El look de presentadora de rondas. Vale, para el estilo de pelea. Yo, no, está en foto. Es un buen outfit para ir a un funeral. Algo parecido. ¿Qué? Y si no respeta ni un momento tan delicado como ese, menos respetaría a Juan Guarnizo como su esposo. Se dice que la infidelidad de The Grefg con Ari Gameplays es un hecho casi confirmado, no oficialmente, sin una confirmación oficial, pero que a todos les consta, porque de hecho ninguno de los dos ha desmentido esto, ni Ari ni Juan Guarnizo, es más, ni de The Grefg. Eso es cierto, cuando no desmientes algo es porque probablemente es verdad, ¿no? Eso es cierto, cuando no desmientes nada y cuando te hacen una acusación así de que te dicen, le has estado poniendo los cuernos a Juan Guarnizo, no sé qué, con Grefg, y no sales en un directo y dices, eso es mentira. Cuando no lo dices, es raro, ¿sabes? Pues es lo primero que diría yo, ¿no? A mí me va a liar en Twitter y me viene a decir que le he puesto los cuernos a Juan Guarnizo en el caso de Ari Gameplays o a Grefg o lo que sea. O a Grefg quizá le suma la polla, ¿no? Pues estaba soltero, pues caga lo que le sale a los cojones. Pero lo mínimo es... Abril y yo ya no estamos juntos. Y que la defensa de alguien sea decirme que me pusieron los cuernos, o sea que esa persona no le consta, y absolutamente nadie, y fue... El típico comentario pendejo que se ha dicho a través de los años, bro, no lo sé. Yo no tengo rumores. Yo sé que él no es buena persona. Ya que incluso la misma Windy ha casi confirmado este suceso. Y es que bueno, todo el hate de Ari Gameplays que hemos visto es porque Ari Gameplays es, valga la redundancia, Ari Gameplays. Hoy buena vibra. Hoy hace un año yo te bailé con mis chichis en tu cara. ¿Cómo hace un año eso? Sí. Increíble. Hay que repetirlo. ¿Y si vienes? Oye, pero ya no vamos al antro, güey. Ahora hacemos cosas de señoras, güey. Nos juntamos en mi casa y hacemos cosas saludables. Bueno, a ver, de saludables, ¿qué hemos hecho? Nada. ¿No ir al antro? Ella tiene una personalidad, digamos, muy fiestera. Para cornamentas, ya que sabes tanto, empieza a hablar. Pero antes, sácate la de los demás de la boca. Sí, porque todavía tienes un poco de lef aquí, en la comisura. Cornudo consentido de los co... Y bueno, a todo esto yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿De verdad están de acuerdo con esto? ¿O creen que Juan no es una buena persona? Yo los leo aquí abajo en los comentarios.